Menudo día, ahora sí que hay buenas noticias para todos los usuarios de PlayStation, porque ya tenemos más detalles de cómo buguear Far Cry 6 totalmente gratis y sin ningún requisito apenas. Bueno, mis Dark Friends, ¿cómo están, chicos? En el día de hoy les traigo información importantísima, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, como ya les he dicho, vamos a darles información de cómo buguear correctamente Far Cry 6. Les voy a decir pues todo lo que tienen que hacer paso a paso. Les voy a poner un video ahí de fondo para que vean cómo yo lo hice, porque me tardé como una hora haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Y bueno, pues primero darle los créditos al compa Cronos, porque en su canal él fue el primero que lo subió. Así que le damos los créditos al compa Cronos. Un saludo, crack. Y bueno, vamos con los requisitos. Lo primero que tienen que hacer es descargar el juego Far Cry 6, la demo gratuita, obviamente, pues ya saben que está del 4 al 7 de agosto. Entonces tienen que tener de requisito en el espacio de almacenamiento en su consola PlayStation 4 entre 60, 70, 80 o hasta 95 GB de espacio libre en el almacenamiento de la consola, ¿vale? Porque si tienen menos no van a poder descargarlo, ¿vale? Entonces, si ustedes se van a la PlayStation Store, van a ver que buscan el juego Far Cry 6, el juego completo, y van allí a la prueba, van a ver que pesa unos 39 GB el juego base, ¿vale? Lo que pasa es que ahora con las actualizaciones pues pesa casi alrededor de 100 GB. Pero nuestro objetivo para guiarlo, conseguir que el juego pues nos diga que pesa 39 GB, ¿vale? Simplemente eso. Entonces lo descarga. Como no tienen espacio suficiente, les va a aparecer un error, una notificación de error de que no hay espacio suficiente en la consola y de que la descarga se ha detenido. Entonces, lo que tienen que hacer sería el paso número 2, irse a los ajustes, ¿vale? A ajustes de red en la consola y desactivar la conexión a internet. Si tienen LAN, Wi-Fi, lo que sea, desactivan la conexión a internet, ¿vale? Entonces, una vez ya hayan desactivado la conexión a internet, luego se tienen que ir a las notificaciones y darle a reanudar, ¿vale? Con la conexión desactivada, le dan a reanudar y esperan hasta que diga 1% del progreso de la descarga o preparando para descargar. Entonces, una vez que diga 1%, vuelven a los ajustes, vuelven a los ajustes de la red y activan el internet, ¿vale? Vuelven a activar el internet. Ya, si es que tienen bien lo que les he dicho, entre 60, 70, 80, 90 GB, ya el juego se va a reanudar con la descarga y les va a aparecer que pesa pues unos 39 GB. Que es como les estoy mostrando ahora en pantalla, ¿vale? Entonces eso quiere decir de que lo han hecho correctamente, ¿vale? Si les sigue apareciendo error todo el rato como a mí, pues intenten al menos tener 80 GB de espacio libre, borren juegos, pásenlo, si tienen algún almacenamiento ampliado lo pasan, pero intenten tener más o menos 80, 85 GB, 90 GB, ¿vale? Porque si no, les va a aparecer el error todo el rato como a mí me pasaba. Piensa. Entonces, como van a verlo en pantalla, entonces ya a mí me salió el bug, ¿vale? Batallando mucho, pero sí me salió. Van a ver ahí, le damos ahí información. Ven que dice 39 gigas, ¿vale? Otro tip que les voy a dar. Antes, bueno, ustedes ya lo han conseguido, ¿vale? Pero antes de que se descargue completamente, ustedes se van a ir aquí, abajo del todo, donde dice sistema. Y le dan aquí donde dice descargas automáticas, ¿vale? Van a desactivar lo que dice aquí, contenido destacado y archivos de actualización de la aplicación, porque si el juego se actualiza la última versión, que no sé cuál andará ahora, 1.10, 1.12, lo que sea, pues el bug se perderá. Entonces, muy importante que vayan y desactiven esos ajustes, porque lo que queremos es que el juego se quede con la versión base de 39 GB. Versión última pesa como 98 GB, ¿vale? Esa sería la versión actualizada. El bug funciona así. Como ven, pues me quedan como unos 19 GB, me quedan unos 40 minutos. Y ya cuando se descargue, pues ya podré jugarlo. También tiene trofeos, ahora mismo no me aparece porque se tiene que descargar completamente. Pero es lo que les digo. También otra cosa importante, no le den pausa, ¿vale? Porque se puede joder, se puede, digamos, estuquear, como digo yo, el método. Y no le den pausa, ¿vale? Lo bueno es que aquí, como este bug es un método nuevo, pues sí que nos darían trofeos. Entonces ya hay mucha diferencia con Far Cry 5, de que conseguimos el bug para siempre, pero ese juego no nos daba trofeos. Y entonces, mi Darkling, yo espero que se haya explicado correctamente, espero que no tengan ninguna duda.
Si tienen alguna duda pueden contactarme en mis redes sociales, ya saben que voy a responder, no importa la pregunta que sea. Pueden dejar los comentarios aquí, recuerda que si te ha servido pues deja tu like, apoya al canal dejando tus comentarios, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún otro bug de PlayStation. Nada más, cualquier información nueva les estaré actualizando con un nuevo videito, un lengüetazo en la cara de Leopoldo. Espero que les sirva, disfruten. Chao, chao.